Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8. En esta ocasión aprenderemos cómo publicar contenido. Hemos creado un nuevo tipo de contenido y ahora publicaremos un nuevo contenido, una noticia, un artículo. Podríamos ir a nuestra página supernoticias.dd y vemos que no hay ningún contenido creado, por lo que Drupal nos da este link, agregar contenido, que es el mismo link que podría aparecer, y de hecho es donde generalmente vamos a crear contenido, es administrar contenido, y vamos a agregar contenido. Aquí vemos los tres tipos de contenido que tenemos disponible. Vamos a hacer clic en noticias nacionales. Aquí he buscado, por ejemplo, una página que nos genera texto simulado, un texto para poner en nuestro artículo y que, bueno, simplemente para prueba. Vemos que nuestro editor funciona a la perfección y que tenemos, por ejemplo, alguna palabra en negrito. Podemos seleccionar alguna frase y poner en itálico, o podríamos, por ejemplo, hacer que todo esté entre comillas. ¿Okay? Para usuarios avanzados pueden, por ejemplo, antes de editar, haber seleccionado aquí el HTML básico restringido completo. En completo sería para poner algún tipo de código avanzado sobre este contenido, algún tipo de organización, maquetación diferente. Aquí vamos a poner Lorem Ipsum de título, ya que es lo que describe. En imagen vemos que por defecto está yo aprendo a crear mi página web con pnbsoftware.com. ¿Okay? No vamos a subir una imagen en este momento. Cuando estamos configurando el tipo de contenido, en el video anterior vimos que era opcional previsualizar, entonces es para justamente, y lo dejamos en opcional justamente para que nos aparezca guardar el publicar, guardar sin publicar, vista previa. Entonces en vista previa podemos ver cómo quedaría el contenido antes de guardar. Vamos a hacer clic en vista previa. Aquí vemos cómo se vería el contenido ya creado con su título. Okay. Aquí nos dice enviado por la editorial el martes 12 del 1. Imagen de noticia nacional. Vemos que aquí nos aparece el título. No es correcto. Ahora vamos a ver cómo quitar este título. Vemos que se ve perfectamente la imagen. Yo aprendo a crear mi página web con pnbsoftware.com. Ok, ahora en modo de vista podemos ver cómo sería el predeterminado. Vemos que en modo resumen solo nos aparece el título y el cuerpo, no nos aparece la imagen. ¿Okay? Vamos a hacer clic en que nos aparece este menucito. Vamos a volver a la edición del contenido y vamos a guardar y publicar. Noticias nacionales Lorem Ipsum se ha creado. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora el contenido ya aparece en nuestra página principal en modo resumen y vemos que aparece lee más. Vamos a clicar a lee más y vemos que aquí ya se ve la noticia completa. Para editar, simplemente al accesar de cualquier de los modos nuestro contenido, que en este caso tiene una URL un poco rara que la vamos a cambiar en este momento, vamos a editar. Y vemos que la URL no es la que quisiéramos, pues vamos a añadir Lorem Ipsum, que sería lo que describe nuestra noticia. En información de autoría vamos a dejar como está. Opciones de promoción, promovido a la portada, de momento está bien. Simplemente eso. Para eliminar simplemente hacemos clic aquí en eliminar. Ok. Guardar y mantener publicado. Ok. Si vamos a administrar contenido, vemos que ya podemos ver nuestro contenido creado en esta tabla, donde aquí tenemos algunas opciones como editar y eliminar. Vemos que el estado es publicado, el tipo de contenido es noticias nacionales y el título Lorem Ipsum. De esta manera podemos ubicar, por ejemplo, escribiendo Lorem, okay, lo encontramos. O, por ejemplo, filtrando de alguna de estas maneras contenidos publicados, sin publicar.
tipo de contenido, artículo, página básica. Por ejemplo, vamos a seleccionar todas las noticias nacionales, sin importar el título. Vamos a ver si las encuentra. Ok, tenemos aquí nuestra noticia. Les invito a que sigan probando, creando noticias y tipos de contenido. Sin más por el momento, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.